Carrera de Empresas por la Innovación. Es la carrera que se va a celebrar este fin de semana en Pamplona y se pretende, desde luego, que sean muchas las empresas que se sumen a esta segunda carrera. Un recorrido de 15 kilómetros y que se corre por relevos. Ese es el apartado deportivo, pero también, por supuesto, nos interesa el objetivo de este recorrido deportivo de domingo. Tito Navarro tiene todo, mucho que ver en esta carrera. Es la segunda ya. ¿Qué tal, Tito? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Amaya, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué se pretende con esta carrera, Tito? Bueno, uno de los objetivos que nos marcamos desde NavarraCapital.es, cuando hicimos el año pasado la primera carrera, era de alguna forma mostrar que la financiación de las empresas, sobre todo cuando están empezando y sobre todo las que se dedican a innovación, porque tienen que invertir mucho tiempo en poder mostrar lo que hacen y poder sacarle una cierta rentabilidad a sus productos, es la financiación. Entonces nos pareció que era muy interesante crear una carrera que fuese una forma de mecenazgo, ¿no? Y que a través del esfuerzo de otras empresas, algunas pudieran obtener un dinero extra. Ese es un poco el origen de la idea, que vemos que cada vez va cuajando más. Bueno, por eso está aquí también nuestra siguiente invitada, Eva Gómara, que es responsable del vivero empresarial de CEIN, del Centro de Empresas e Innovación de Navarra. Eva, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, se trata de ayudar, de ese primer empujón a jóvenes empresarios que están luchando en ese vivero empresarial por introducirse en el mercado laboral, por impulsar nuevos proyectos novedosos y originales, ¿no, Eva? Eso es. Al final, cuando Tito nos llamó para participar en la carrera, lo vimos claro. El objetivo de la carrera es impulsar el emprendimiento innovador y es uno de los objetivos claros de CEIN. Para quien no conozca CEIN, CEIN es una empresa pública dependiente del Gobierno de Navarra cuyo objetivo es fomentar la creación de empresas y, sobre todo, si son innovadoras. Y las que son innovadoras, fomentar su crecimiento. Claro. ¿Cuál es la experiencia que tenéis de ediciones anteriores o de la edición anterior? Bueno, la edición anterior fue muy exitosa. Sí. Participaron 30 empresas como parte premiada y este año sí que lo que hicimos fue centralizar el premio en 10 empresas que van a participar corriendo también en la carrera. 10 empresas, 10 startups muy innovadoras de diferentes sectores, porque la innovación está en todos los sectores, en cualquier tipo de empresa y en este mundo tan rápido y tecnológico en el que nos vivimos, la innovación es parte fundamental de todas ellas. Exacto, vamos a dar algunos datos prácticos de la carrera, todavía estaríamos a tiempo para formalizar la inscripción. De hecho, ¿y cómo va a desarrollarse? ¿Cuál es más o menos el recorrido? Por supuesto que se está a tiempo, de hecho yo creo que se admiten dorsales hasta el viernes, hasta el sábado, porque la gente tarda en apuntarse. Yo no sé si es que hay, el año pasado lo pasamos muy mal porque nos asustábamos pensando que no iba a haber tanta gente y luego la última semana prácticamente se apuntó todo el mundo. Ahora ya estamos prácticamente en las mismas cifras del año pasado y entendemos que esta semana será un impulso mucho más fuerte. La carrera son 15 kilómetros, como hemos dicho. Hay gente valiente que se atreve a hacerla individualmente y correr los 15 kilómetros, son los profesionales. Y luego son relevos de 3, de 5 kilómetros cada una, ¿no? Entonces la carrera empieza en Noa, en la puerta de CEIN, que es curioso, y verlo un domingo a la mañana, porque es una puerta que está siempre, una plaza que está llena de coches en ese día, ¿verdad? Está vacía y la verdad es que es muy bonito en el principio. Y luego, evidentemente, además este año hemos hecho una camiseta que para unificar un poco todo, aunque evidentemente hay empresas que ponen y llevan las suyas, sus equipos y llevan sus empresas. Y además hay premios en metálico, es decir, para la gente que va corriendo, creo que son, el primero es de 250 euros, el segundo premios de 150 y el tercero es de 100 euros. Y en los equipos y en los particulares son 250 euros del primer puesto en hombre, 250 en mujer, el segundo puesto son 150 y el tercer puesto son 100 euros. También los premios metálicos, que no suele ocurrir, que estas carreras muchas veces no tienen un premio metálico. En este caso hay por lo menos una pequeña recompensa, aunque la principal recompensa que tienen todos los corredores es que cuando se inscriben tienen que elegir a qué empresa donan parte del dorsal de las 10 empresas que ha comentado Eva, efectivamente, ¿no? Hay que elegir efectivamente cuál es esa empresa a la que nos gustaría apoyar especialmente, ¿no? Ya nos has dicho que son startups de diferente calado, diferente índole.
Vamos a ayudar un poco a quienes quizá tengan dudas, Eva, qué tipo de empresas son, cómo se están formalizando y de qué sectores. Cuéntanos un poquito más esas empresas. Bueno, pues a ver, podría enumerar las 10 empresas, pero por focalizar, pues tenemos empresas, por ejemplo, como Avir, que diseña lo que son equipos o sistemas de climatización inteligente para granjas avícolas. Uh-huh. Estamos hablando de industria 4.0. También tenemos empresas como Useful Waste, que revaloriza residuos de las desalinizadoras para obtener agua potable y esos residuos que son tan contaminantes poder hacer uso de ellos. Estamos hablando de medio ambiente y energías renovables. Uh-huh. También tenemos, por ejemplo, Zebra Fish. Es una empresa, una startup que se puso en marcha hace 2 años, que utiliza el pez cebra dentro de los ensayos preclínicos de sector biosalud, uh-huh, y también en estudios medioambientales. Entonces, bueno, estamos hablando del sector salud, agroalimentario, industria 4.0. Muy diverso, ¿no? Y seguramente, bueno, en ese tejido empresarial hay muchísimos corredores que van a impulsar esa actividad hacia otras personas, claro, para que se sumen en este proyecto, ¿no? Claro, o sea, al final lo que pretendemos es de alguna forma mostrar que la financiación no es fácil para las empresas y que eso requiere de mucho esfuerzo. Entonces, yo creo que es una buena forma también de mentalizarse, decir, ostras, estoy haciendo todos estos kilómetros, estoy haciendo a favor de esta empresa porque creo que su proyecto, porque en las presentaciones que hacemos en la web, uh-huh, carreraporlainnovacion.com, se habla de cuál es el proyecto al que van a destinar ese dinero, que bueno, cuantos más corredores hay, más se participe, pues más dinero será. Y es una forma también de visibilizar el trabajo que están haciendo estas empresas, claro, porque no nos olvidemos nunca que nosotros como NavarraCapital.es somos una empresa de relaciones públicas que nos dedicamos a dar visibilidad a las empresas. Entonces, esto es una actividad más que nos parecía que era una forma interesante de darles visibilidad, ¿no? Así es, bueno, grosso modo es una pregunta muy abierta, desde luego, ¿eh? Pero, ¿cómo está la salud empresarial en Navarra en lo que se refiere a nuevos creadores, nuevos creativos, nuevos impulsores de la economía, en definitiva, futuros empresarios? Bueno, pues yo creo que está bien, ¿eh? Desde luego, no es fácil montar una empresa. Hay que hacerlo con cabeza, analizando que realmente hay una oportunidad de negocio, antes de lanzarnos, de invertir. Entonces, para eso también todos los emprendedores cuentan con el apoyo de CEIN. Luego, si las empresas tienen un potencial de crecimiento o una diferenciación importante, se pueden instalar en nuestros viveros. Y ahí que lo que les ayudamos es a desarrollar todo ese proceso de los 4 primeros años de vida de la empresa, que son determinantes para su supervivencia. A través de talleres de tutorización, de networking, programas de innovación abierta con empresas tractoras de nuestra región. Y lo que vemos a lo largo de estos últimos años es que está mejorando, que se encuentran mejor, que es más fácil acceder al mercado. También creo que hay un acercamiento por parte de las empresas tractoras hacia las startups. Las grandes empresas también se están dando cuenta que es importante innovar y introducir en sus organizaciones esa innovación que aportan las jóvenes empresas. Bueno, pues ahí está todo ese potencial trabajando en el vivero de empresas e innovación del que Eva Gomara es responsable en CEIN, en la empresa pública CEIN. Muchísimas gracias, que sea un éxito esta segunda carrera, que se logre desde luego muchos fondos para poder impulsar más si cabe la economía de nuestra comunidad. Tito Navarro, muchas gracias. A vosotros, nada, simplemente animaros a todos, a vosotros también, para que participéis. Se nos ha olvidado que finaliza en Sarriguren, que son 15 kilómetros, sí, todo lo que forma el Valle de la Innovación, porque todo ese recorrido está lleno de empresas que se dedican a la innovación, claro, entre ellas algunas de las que patrocinan. O sea, ¿veremos caras conocidas en esta carrera? Probablemente sí, aparte de que se han inscrito empresas también distintas a las del año pasado, vamos a contar, yo creo que es un impulso personal también importante del propio vicepresidente del gobierno, ¿no? Manuel Ayer iba a correr el año pasado, lo hizo, uh-huh, hizo un tramo. Este año hay 3 equipos de Sodena. En Sodena yo creo que están todos físicamente muy bien preparados y entonces se han decidido hacer 3 equipos para formar parte de la carrera. Bueno, ojalá además acompañe el tiempo y se pueda disfrutar de una carrera interesante desde Noain hasta Sarriguren, con buenos caminos y desde luego un recorrido interesante para los runners. Eva Gomara, gracias y buenas noches. Agradeceros vuestra invitación y agradecer a Tito el lanzamiento de esta iniciativa y, por supuesto, a todos los patrocinadores y colaboradores. Claro que sí. Tito Navarro, muchísimas gracias, como siempre, por estas iniciativas interesantes e inteligentes, bueno, pues con sede, podríamos decir, aquí, ¿no? En Navarra. Y seguimos en Navarra, pero ahora nos vamos a ir al sur de Navarra y, en este caso, el ámbito cultural es el que centra nuestra mirada. Hoy les mostramos el Paloteado de Cortés. Nueva gestión de la gasolinera Repsol Berriozar, con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche y fines de semana y festivos de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
con tienda de conveniencia y nueva apertura de lavadero con precios especiales. Gasolinera Repsol Berriozar, Avenida Guipúzcoa 39. Está considerado como el baile de palos más afamado de todo el territorio y se cree que nació a finales del siglo XIX en Cortes, coincidiendo con la fiesta de su patrón San Miguel. Nunca se ha dejado de hacer y de hecho este año nos pidieron que si queríamos hacer la concentración de todos los paloteadores de la zona en Cortes y se va a hacer el 14 de octubre, que será una cosa muy bonita. Por la tarde se realiza la representación teatral de los dichos y los diálogos, en la que los bailes corren a cargo de los paloteadores y los versos son recitados por el mayoral, el rabadán, el ángel y el diablo. Los dichos son versos fijos que tratan sobre el bien y el mal, y los diálogos son versos que varían y que recogen las anécdotas ocurridas en Cortes a lo largo del año. 6 horas duró el rescate, qué calvario. Como cobréis sueldo por horas, ganaríais buen salario. Los chascarrillos del pueblo, que cuando haces algo mal tú dices, buf, me sacarán en el paloteado, porque es que es espectacular. Y luego, como conoces a las personas, en sí es bonito, porque lo dicen todo en verso y exageran un poquito para que quede más gracioso y es bonito, pero ya si tú conoces a las personas, que en el pueblo nos conocemos todo el mundo, pues es todavía más bonito. El público disfrutó con el acto más famoso de Cortes. Nueva gestión de la gasolinera Repsol Berriozar, con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche y fines de semana y festivos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Con tienda de conveniencia y nueva apertura de lavadero con precios especiales. Gasolinera Repsol Berriozar, Avenida Guipúzcoa 39. Bueno, pues ahí nos quedamos en Cortes con el paloteado, una auténtica fiesta en esta localidad del sur de nuestra comunidad. ¿Es una fiesta o no? La familia de Sonsoles Echavarren y Eduardo Busén, se lo vamos a preguntar a esta autora, periodista y escritora, madre de 3 hijos, trabajadora y redactora en Diario de Navarra, que ahora nos cuenta múltiples experiencias en Las Reinas del Patio, un libro en el que se cuenta la historia, el día a día de una familia numerosa que tiene que conciliar y que tiene que trabajar, que tiene que ir al patio, que tiene que impulsar la vida de 3 niños, pero ¿cómo se hace todo eso? Sonsoles Echavarren, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola Maya, buenas noches. ¿Cómo es posible sobrevivir a tantas cosas con niños tan pequeños, el mayor de 11 años? Bueno, pues la verdad que no es que nosotros seamos una excepción, porque hay muchísimas familias con hijos, muchas familias numerosas y otras con muchos más, ¿no?, que 3 hijos. O sea que esto en ningún caso se trata de ser un ejemplo para los demás, ni es un libro de recetas ni trucos, sino que simplemente yo lo que he pretendido con este libro es contar la vida diaria, que es la vida nuestra de cada día, ¿no?, que le llamo yo, totalmente alejada de los tópicos, ¿no?, de las imágenes que nos venden los anuncios de cereales, los anuncios de Colacao, con familias ideales. Exactamente, ¿no?, esas familias perfectas en las que los padres son guapísimos, jovencísimos, rubios y los niños desayunan con una sonrisa. Entonces, bueno, todo el que tenga hijos verá que esa no es nuestra vida, que la leche se derrama día sí, día también en el hule de la cocina y que hay gritos y prisas por llegar al colegio. Entonces, eso es lo que yo pretendo contar con este libro, que sí que es verdad que me inspiro en anécdotas que ocurren en mi vida, pero no se trata solo de contar mi vida, es la vida, digamos, de la gente que yo tengo alrededor, de personas que me cuentan historias, y a través de esos testimonios pues he recabado las columnas. Claro, bueno, efectivamente, Sonsoles, porque el libro tiene como punto de partida las columnas que tú escribes, historias familiares, en la edición digital de Diario de Navarra. Sí, empecé a escribirlas en marzo de 2016, o sea que llevo ya más de 1 año y medio, y todos los martes en DN Plus, que es la edición digital de Diario de Navarra, pues escribo columnas sobre familia, sobre crianza, pero en clave de humor. O sea, para mí es muy importante el humor y quitar un poco de hierro al asunto, ¿no?, porque a veces parece que es todo dramático, que fíjate, qué horror lo que me ha pasado, que estoy fatal, estresado. Bueno, pues desdramatizar un poco. Exactamente, o sea, desdramatizar y darle un poco de humor a lo que tenemos que vivir.
Y bueno, pues si la gente que lea este libro consigue esbozar una sonrisa y divertirse tanto leyéndolo como yo escribiéndolo, pues me daré por satisfecha. Sí, sí. Bueno, es verdad que hay mucho de humor y de emociones, ¿no? En estas sí. Páginas ya. En el comienzo tenemos a la periodista María Rey. ¿Verdad? Que escribe el prólogo de, uh-huh. del libro y que también de alguna manera pues nos habla de este tipo de periodismo, de temas sociales, sí. del día a día, uh-huh. de la vida misma, ¿no? Del embarazo, la lactancia, el colegio, la salud, bueno, todo eso, ¿no? Que conforma pues realmente nuestra vida. Nuestra vida, eso es. Bueno, pues desde aquí le quiero dar las gracias a la periodista María Rey, que como dices, bueno, pues muy amablemente se prestó a escribir el prólogo de mi libro y además en 2 horas. O sea, se lo dije y me dijo, tranquila, que te lo mando enseguida, y a las 2 horas ya lo tenía en el buzón de mi correo electrónico y claro, me emocioné un montón, ¿no? Uh-huh. Al verlo ya escrito. Ella también es madre de 3 hijos, bueno, ya son un poco más mayores, ya son adolescentes y también es periodista. Entonces, bueno, pues en cierta medida ella también sabe de lo que habla, ¿no? O sea, esto también le... Su experiencia. Eso es. Y, por ejemplo, pues ella habla también de... Dice, bueno, yo en vez de mis reinas del patio voy a hablar de mis reinas del Congreso, uh-huh. que son sus compañeras periodistas sí. con las que coincide en el Congreso de los Diputados, porque ella escribe información uh-huh. política y, pues bueno, a las que ha tenido que recurrir muchas veces, que hay que si tengo que salir al pediatra, tal, cúbreme, pásame luego esta información o claro. yo qué sé, échame sí. un cable. Ayuda, ¿no? Efectivamente, ayuda. Entre compañeras. Eso es. Reinas, que no princesas. Exactamente, reinas. ¿Por qué reinas? Mira, Reinas del Patio surge de un grupo de WhatsApp que yo tengo con un grupo de, bueno, ya amigas, que son las madres de los amigos de mi hijo mayor, uh-huh. a las que yo conocí en el colegio cuando tenían 3 años. Bueno, ahora ya tienen 11, o sea que ya llevamos una trayectoria de bastantes años compartiendo bocadillos de chorizo, cumpleaños, excursiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues somos varias, pues somos 9, entonces, bueno, pues cada una tenemos nuestras circunstancias, todas somos madres trabajadoras, profesionales y muchas de nosotras madres de familia numerosa. Entonces, bueno, pues hablamos de todo, de un montón de temas y una de las columnas dije, voy a escribir de las reinas del patio. Entonces, bueno, pues escribí eso desde que llegas corriendo, recién salida de trabajar, con las lonchas de queso en un papel albal en el bolso, haciendo los bocadillos en la puerta uh-huh. del colegio, corriendo a una extraescolar. Y de esa columna, que la verdad que, bueno, pues gustó bastante, dije, pues voy a darle el título al libro con esta columna, que bueno, hay otras que son de otra temática, sí. pero bueno, me parecía que esta era bastante representativa. Uh-huh. Por lo de Reinas del Patio es como, bueno, pues aquí estamos nosotras que somos todas mujeres trabajadoras que muchas nos hemos tenido que reducir la jornada pues para poder llegar a todo. Que eso no quiere decir que no haya Reyes del Patio, que también hay muchísimos padres. El libro es para mujeres, es para hombres, ¿a quién se lo dedicas especialmente? Para todo el mundo. El libro uh-huh. es para mujeres, para hombres, madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, todo aquel que lo quiera leer, yo creo que se va a sentir reflejado en alguna de las columnas. Hombre, evidentemente, si eres un hombre, pues en la del embarazo, pues difícilmente eso te vas es que a ver. Ahí comienza el libro. Claro, ¿eh? Empieza por, el principio. ¿Verdad? Empieza, claro, porque yo he querido hacer seguir un orden cronológico, ¿no? Sí, con sí. las columnas. ¿Mm? Pero que a cualquier persona lo puede sí. leer. Hombre, sí que es verdad que yo tengo un guiño un poco más hacia las mujeres, uh-huh. porque yo soy mujer. Entonces, claro, pues al final yo escribo desde mi experiencia, desde lo que siento, y lo que yo siento, pues probablemente lo van a sentir otras muchas mujeres que se van a ver más identificadas conmigo que igual un hombre en determinados temas, pero bueno. ¿Cómo educar? Mientras la vida sigue, ¿no? La vida continúa y hay que educar a los niños. Y en este caso con 3 hombres, 3 niños que tienes en casa, ¿verdad? Bueno, pues es complicado. O sea, la educación a mí me parece que es el trabajo más difícil al que nos encontramos, al que nos enfrentamos, perdón, los padres, mucho más difícil que nuestro trabajo fuera de casa y además para el que no se nos enseña, porque para todo lo demás pues aprendemos, vas a la universidad, aprendes a ser periodista, vas a clases de inglés, aprendes a hablar inglés, pero nadie te enseña a ser padre, a ser madre, aunque bueno, ahora cada vez están más de moda las escuelas de padres y muchos libros de autoayuda, de los que bueno, yo la verdad que he leído mucho con mi primer hijo, devoré uh-huh. un montón de libros de autoayuda y que hay algunos que están muy bien y de los que puedes aprender, pero al final cada uno le sirve lo suyo, uh-huh. o sea, yo creo que no se pueden coger recetas ni trucos
porque uno te dice no dejes al niño llorar y el otro te dice déjalo llorar. Exacto, porque si no se sentido acostumbra. Común o el criterio propio. Entonces, ¿no? Yo creo que ahí cada uno pues tiene que ver cómo se las apaña mientras educa a sus hijos y mientras el resto de la vida sigue, porque claro, el trabajo continúa, la vida sigue, tienes que hacer un montón de cosas. Sonsoles Echavarren es una mujer de redacción de periódico, cada vez ya más presente en los medios de comunicación. Todavía recuerdo cómo hace unos meses recibías un premio importante a nivel nacional, que fue el premio Concha García Campoy, como todos sabemos, en honor a esa gran periodista que nos dejó hace ya varios años. Un premio por un reportaje sobre intoxicaciones etílicas en menores. ¿Qué supuesto, verdad? Menores de 15 años. ¿Qué supuso ese premio también para ti, Sonsoles? Hombre, pues para mí recibir ese premio fue un gran honor, porque claro, es un premio a nivel nacional y es un premio de periodistas para periodistas, que es, digamos, pues lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, yo ya lo dije también en el discurso que pronuncié allí en Madrid, que me sentía muy, muy agradecida de que se hubieran fijado en mi trabajo por varias cosas. Primero, por reconocer la prensa escrita y la prensa regional, porque el periodismo local, como decía, pues no juega en segunda división, ¿no? Al final parece que solamente se reconoce el trabajo de los medios nacionales, pero bueno, los medios regionales, pues bueno, como vosotros también, pues yo creo que hacemos un gran trabajo, y entonces, bueno, pues me sentí muy, muy halagada por eso, ¿no? Porque se hubiera reconocido ese trabajo. Y luego, concretamente, ese tema a mí, pues personalmente me afectó, porque yo tengo un hijo de 11 años y claro, aquí ya empezaban a hablar con el tema de intoxicaciones etílicas ya desde los 11, 12 años. Entonces fue a raíz de la muerte de una niña en Madrid el año pasado al celebrar una fiesta de Halloween, que murió pues en un descampado, concretamente en un carro de supermercado, después de darse un atracón de vodka durante 2 horas. Entonces, bueno, pues a mí ese tema sí que me conmovió y quise ver cómo estaba la situación en Navarra. Entonces también hablé con una otra reina del patio, que es la madre de un amigo de mi hijo pequeño, que ya en su otra vida, que digo yo, es pediatra de urgencias de Virgen del Camino, Miriam Palacios. Y entonces ella me dijo, jo, pues yo tengo un estudio hecho, porque claro, ella ve, ¿no?, todos los fines de semana cómo va aumentando la llegada de menores en ambulancias, que muchas veces llegan solos, sin sus padres, que los padres no saben que han bebido. Y gracias a su ayuda, bueno, y a la de otros profesionales, pues pude elaborar esa información, que es la que mereció el premio. Objeto de ese premio, ¿no? Exacto, de alguna manera, bueno, un trabajo pormenorizado, lo recordamos muy, muy bien, ¿no? Y que desde luego caló muy hondo a padres, madres que se puedan ver involucrados en una situación así, y a cualquier persona preocupada por los hábitos poco saludables de algunos jóvenes en nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad, en nuestra sociedad. En definitiva, pues hasta aquí llegamos con las reinas del patio, con una reina que es Sonsoles Echavarren, una mujer trabajadora, incansable además desde hace ya muchos años en prensa, ahora capaz también de impulsar este libro que se está vendiendo y mucho, que lo tenemos en las librerías navarras y no sé si también fuera de Navarra. Sí, también fuera de Navarra, también se vende en Madrid, en el País Vasco, en Andalucía, en Cataluña. Son las historias de la vida que trascienden del ámbito más próximo, ¿verdad? Eso es. Sonsoles, gracias y enhorabuena. Muy bien, gracias a ti. Y ahora seguramente a Sonsoles Echavarren le toca, junto con su marido, bueno, pues acostar a los niños, ya habrán cenado, pues por estas horas, o ya igual están, bueno, pues ya pues descansando, ¿no? Probablemente. Bueno, nos vamos. Gracias, Sonsoles. Hasta pronto. Vaya. Nos vamos con una frase que seleccionamos todos los días para ustedes. Espero que esta también les parezca interesante y mañana ya saben que volveremos con otros contenidos de índole político, ya que tenemos tertulia de parlamentarios mañana en La Muga. Hasta pronto, que descansen.